vengo con mucho gusto y entusiasmo a este evento y a este festejo. Gracias, doctor Guinto. Y me han pedido que hable un poco de abordajes a la fosa posterior. Entonces, pues esto es un tema muy amplio de la base del cráneo y específicamente lo reduje abordaje al ángulo pontosreveloso y el que creo que tengo un poco de experiencia, que hemos denominado abordaje subasterional microquirúrgico al ángulo pontosreveloso. Entonces, en resumen, lo que queremos compartir con ustedes, voy a ser muy sucinto en esto. Esta es la anatomía que todos estudiamos en texto, en libros, en dibujos. La descubrió Janeta y antes de esto pues trabajó 25 años y todavía no sé cómo lo hizo para resumir, tratar de resumir en unos esquemas la difícil rebuscada anatomía del ángulo pontocerebeloso. Tenemos los trabajos que todos conocen de Matsushima. Aquí simplemente se empezaba a describir todo el drenaje venoso, yo diría los grandes troncos, sin embargo, vienen los pequeños troncos y las venas anómalas y las variantes y la anatomía patológica y casos esporádicos. Entonces, realmente se requiere que algún cirujano de base de cráneo se dedique a cada área de las que se han venido desarrollando y se desarrollarán en los siguientes días, sin lugar a duda. En cuanto a esto, creo, lo hemos mencionado muchas veces, un trabajo del doctor Monroy con el grupo de laboratorio del doctor Rotton, quienes nos dejaron muchas enseñanzas anatomoquirúrgicas en el microscopio. Aquí se describe simplemente, se revisaron 12 especímenes, se revisaron estas variantes anatómicas. Otra vez es un esfuerzo muy bien intencionado. Esto es de ubicar o caracterizar bloques de estructuras, en este caso venosas, en especímenes, en este caso se desconocía si eran sanos. No está la parte arterial, falta la parte aracnoidea, las tres capas aracnoideas, falta las estructuras cerebelares, cerebelosas, y sobre todo la estructura ósea, que como se ve en los talleres, en los cadáveres, es muy diferente en cada caso. Y eso va a ser un punto crítico que el neurocirujano debe considerar para los abordajes quirúrgicos. En resumen, aquí están los troncos principales que se han publicado, que se reconocen y que pues, se pueden distinguir fácilmente. Y quiero llamar su atención en este que hemos llamado una vena porotrigeminal. Estamos trabajando en este momento, no hemos iniciado, pero con el doctor Campero, de ubicar y describir exactamente la trayectoria y la frecuencia. Esta revisión la hice hace 2 años, iban 200 y pico cirugías, y teníamos un 7% de pacientes que encontramos una vena anómala, bastante frecuente, 7%, que se atraviesa en el corredor quirúrgico. ¿Sí? Seguramente podemos encontrar otras más. Y esto, bueno, las variantes anatómicas, para nosotros que estamos trabajando en esto, es muy infrecuente encontrar la famosa arteria dólico-ectásica o sus variantes vértebro-basilar. Sin embargo, es algo que se debe considerar desde el inicio y esta es bastante simple de observar en los estudios de imagen de resonancia preoperatoria. Mencionaba yo las variantes anatómicas en casos neoplásicos, el doctor Gil va a seguir después de mí con una plática relacionada con complicaciones o variantes anatómicas que complican la cirugía, digamos, ordinaria, la que no está tan modificada la estructura anatómica, el drenaje venoso y finalmente el acceso quirúrgico. Les voy a presentar estos siguientes videos, es para resumir en algunos minutos lo que hemos revisado en cuanto al abordaje quirúrgico que, si bien es el mismo abordaje descrito por Janeta, hemos hecho algunas modificaciones y en la siguiente diapositiva quiero mencionar, esto estoy entre expertos, pero habrá alguno que otro residente o joven entusiasta que quiera dedicarse a esto. La tecnología actual nos permite hacer este abordaje mínimamente invasivo
Y primero que nada tenemos que tener lo que dije anteriormente, un conocimiento perfecto de la anatomía y seguir rutinariamente, no sé cuántas veces al año, en los cadáveres, en los talleres de base de cráneo, en el manejo previo a la cirugía, en ya sea en maniquíes o especímenes. El abordaje se puede hacer actualmente con un espacio de 16, 18 milímetros, es suficiente, toda vez que también lo hacen quienes tienen esta experiencia, instrumentos con visión endoscópica. Sin embargo, aquí lo que yo quiero mencionar es el sitio, y mi recomendación es que se haga subasterional. Es bastante simple ubicar el asterion, ustedes saben, siguiendo el borde metal y el borde del poro acústico externo, llegaremos a una situación que nos aproxima al asterion. Tratemos de no acceder al asterion, aunque el abordaje se llamaba asterional, porque frecuentemente caeremos en el seno y eso ya es una situación bastante incómoda, aunque pueda ser salvable. Entonces, bajándose medio centímetro, un centímetro, estaremos en esta posición y es más fácil ascender hacia el ángulo que forman los senos transverso y sigmoide que controlar un sangrado. Una vez hecho esto, esto lo aprendimos de la mano, y quiero decirlo así con mucho orgullo, de la mano con el doctor Cuauhtémoc Gil, porque los primeros pacientes que operamos ya hace una década eran pues, codo a codo, mano a mano. Él veía, yo no, porque el microscopio era un Vasconcelos de aquella época y no teníamos más que una visión. Pero el drenaje es con esto, con el cotonoide, no usamos retracción, no usamos ninguna más que la aspiración sutil y gentil con capilaridad a través de los cotonoides. Una cánula muy pequeña del número 6, 7, y la posición, aquí no tengo la imagen, se los comento, o es el paciente delgado, longilíneo, cuello largo, joven, que podemos rotar con un colchón de 30 grados y es muy simple, y en 10 minutos está posicionado el paciente. Yo sé que en Tucumán la posición es sentado, pero esta es otra opción. En los pacientes obesos, seniles, con anquilosis cervical o con cuello corto o con limitación del ángulo de la barbilla, lo rotamos en park bench. Eso sí, 270 grados. Creo que eso es muy importante y eso va a quitar muchos problemas al momento de la cirugía. Y lo demás, pues ya lo vamos a ir viendo, pero es los hallazgos quirúrgicos y cómo lo hacemos, si me permiten pasar. Bueno, este aparece aquí, pero es el final. Esto es lo que aspiramos, que sea un abordaje pequeño, subasterional, ahí está. Es más grande la mini placa que usamos, actualmente usamos las estrellas ya prefabricadas y con esto se puede cerrar. Y hay tantos hallazgos que nosotros no acabamos de describir. Ahora lo que hacemos, una parte del final de la cirugía es tratar de ubicar, dibujar las estructuras que encontramos y ojalá en un siguiente evento que nos inviten podamos mostrar los hallazgos. Y entre esto está, aquí debe estar, la vena que hemos descrito que es vena inominal. Gracias. Por aquí está, es una vena muy que se origina en el puente, asciende y se va al poro trigeminal y de ahí. Finalmente, bueno, el abordaje es el que ustedes han visto. Esto solo se los quiero poner aquí, como ya lo hemos comentado, esta paciente se operó por una neuralgia. Sin embargo, tenía una parálisis facial previa como antecedente de muchos años. Encontramos una severa aracnoiditis, espero que se pueda ver. Es una aracnoiditis abundante, viscosa, como que sugiere un proceso infeccioso. Y esto es un hallazgo nada más que pues queremos recordar, no sé qué vaya a pasar. Ella tenía su parálisis y seguramente esto tuvo que ver en algún pasado, ¿no? Ahora vino por una neuralgia, exploramos simplemente la región y se descomprimió el componente vascular y el componente aracnoideo. Y me quedan 3 minutos, pero quiero decirles en términos generales, esto es lo que hemos resumido, un grupo de componente vascular y arterial
que aparte de las descripciones que vemos aquí, clásicas, nosotros encontramos este porcentaje de esta vena llamada inominada, y la combinación, pues esto es tan, como ven aquí, varía tanto de un autor a otro que no podemos saber qué es lo que va a pasar en una cirugía. Y esta sería la última, si podemos ver aquí, ojalá. Es un abordaje derecho, aquí está la tienda. Mientras aparece, les comento, hemos encontrado una tienda del cerebelo próxima a la arista que forma contra el ángulo del peñasco, cribosa, en donde no hay dura madre, únicamente está una pequeña capa muy sangrante que corresponde al seno petroso y que nos puede dar un dolor de cabeza si no lo tratamos como cualquier sangrado venoso, ¿sí? Aquí déjenme adelantarle un poco. Aquí estamos liberando una de las capas del aracnoides. Bueno, mira, aquí va a aparecer por esta zona, estamos liberando hacia el acceso aquí al cabo de Meckel. Vemos esta vena que probablemente mi dedo ahí lo ocluyó. Bueno, la idea era mostrarle esta vena, la aplicación del teflón que ustedes normalmente conocen, ¿no? Bueno, la intención de esta plática era dar algunos pasos del proceso quirúrgico, evidentemente no lo podemos resumir en media hora, sin embargo sí quiero llamar su atención de que se requiere un estudio cuidadoso de la anatomía anatómica, de la anatomía, en el espécimen sano, en la imagen, en el paciente enfermo y en aquellos que tienen algún tipo de tumor. Con este video termino. Gracias.